Franklin Cordero reportando en este momento desde el sector Quisqueya Nueva de aquí de La Romana, donde en este momento unidades del Cuerpo de Bomberos de La Romana, así como del Departamento de Seguridad de la empresa Central Romana, están en este momento sofocando un incendio que se ha producido aquí en la vivienda que está situada en la calle Mayobanés, manzana número 22, casa número 68, repetimos, del sector Quisqueya Nueva. Están los bomberos acá sofocando el incendio, varias unidades con su personal, y gracias a Dios ninguna persona resultó afectada. Al momento de producirse el incendio, se encontraba en la casa la señora Justina Herrera y un joven de 16 años aquí en esta vivienda. Todavía no ha sido sofocado el fuego, todavía están los bomberos luchando, evitando que el mismo afecte a otras viviendas aquí en Quisqueya Nueva. Vamos a proseguir con las imágenes. Nadie resultó afectado en este incendio o ha resultado afectado. Mientras tanto, los bomberos continúan sofocando dicho siniestro que se ha producido la mañana de este lunes, aquí en el sector Quisqueya Nueva de La Romana. En el momento de producirse el fuego, repetimos, una señora, Justina Herrera, se encontraba en la casa, según nos contó su hijo Roberto Tejeda, y quien reside en el sector de Melissa, pero gracias a Dios, ella no resultó afectada por el incendio. Vamos a continuar presentando las imágenes del mismo. Dale, dale, dale. Es la única mujer que se metió allí a querer compartir el agua. Le soltan la manguera a los hombres ahí. Que vagamundo, se la soltan allá sola, la pobre, por allí, la manguera le iba a matar. Se van todita allí en el camino. Bueno, ahí están resaltando la labor de la oficial Nicky, Wendy, Patricio del Cuerpo de Bomberos de aquí La Romana, que aquí están resaltando el trabajo que ella hizo, que sin temor ingresó al incendio y ha estado trabajando desde esta mañana tratando de sofocar el mismo, al igual que otros miembros del Cuerpo de Bomberos de aquí de La Romana. Nicky, Wendy, Patricio ha sido reconocida en varias oportunidades por sus acciones heroicas al momento de producirse incendios aquí en La Romana. Lleva ya unos largos años como miembro que pertenece a la institución, al Cuerpo de Bomberos de La Romana, y aquí la propia, el propio sector ha estado reconociendo su trabajo. Estamos en vivo en este momento, gracias a Dios que nadie resultó afectado en este incendio. Está Roberto Tejeda. ¿Quiénes residen aquí en esta casa? Mi mamá. ¿El nombre de su madre? Justina Herrera. ¿Y quién más reside acá? Un sobrino. ¿De qué edad? 16 años. 16 años. ¿Qué pudo haber producido el incendio? Se dice que un cortocircuito, porque la luz se fue, en 5 minutos la luz se fue, va y ven constantemente. Demasiado va y ven con la luz. Se dice que fue un cortocircuito que comenzó por detrás. Ok, bueno, gracias a Dios que nadie más resultó afectado por el mismo. Gracias a Dios. Sí, bueno, ¿su nombre completo? Roberto Herrera. Bueno, estas han sido las declaraciones de Roberto Herrera, cuya madre reside aquí en esta vivienda. Está el departamento técnico investigando, está el departamento técnico para indagar qué pudo haber producido este incendio, aunque los moradores atribuyen el mismo a un cortocircuito por la inestabilidad en el sistema eléctrico aquí en el sector. Repetimos, estamos transmitiendo en vivo desde el sector Quisqueya Nueva. Una casa resultó afectada por este incendio. La misma está situada en la calle Mayobanés, número 68, manzana 22 de Quisqueya Nueva. Los bomberos evitaron que el siniestro
afectar a otras instalaciones, otras viviendas aquí en este sector de Quisqueya Nueva. La casa, al momento de producirse el incendio, estaba ocupada por una señora, Justina Herrera, así como por un joven de 16 años. Continuamos transmitiendo en vivo desde el sector de Sánchez, del ensanche Quisqueya Nueva, donde los bomberos de La Romana, así como el personal de seguridad también, sí, de la empresa Dental Romana, los bomberos de la empresa Dental Romana, están aquí y se puede decir que mantienen bajo control este incendio en una vivienda situada en la calle Mayo Banés, número 68, manzana 22, repetimos, de Quisqueya Nueva, donde lamentamos, claro, las pérdidas materiales. Esta vivienda ha resultado muy afectada, prácticamente se puede decir que destruida por este incendio, pero nada humano que lamentar. Una señora que residía en la misma, Justina Herrera, no resultó lesionada, ni quemada, afectada en ningún sentido por este fuego, ni un joven de 16 años que vive junto con él. Recordar siempre a los amigos que están viendo esta transmisión en vivo, señores, es importante siempre tener a mano el teléfono del cuerpo de bomberos de su comunidad, en este caso el cuerpo de bomberos de La Romana. Pero además de eso, tratar de dar la ubicación correcta, el lugar correcto, y entender además que hay un espacio de tiempo que se toma la unidad del cuerpo bombero para trasladarse desde que sale desde la base. Entonces hay que dar tiempo a que el cuerpo, los bomberos cuando se trasladan tienen que afrontar diversas situaciones, muchas veces el tránsito, hay tapones en algunas vías, cuando se desplazan por las calles, sobre todo de la ciudad, y entre otras dificultades que afrontan las unidades cuando se trasladan. Es decir, que si usted llama ahora al cuerpo bombero, no puede esperar, no puede abrigar la esperanza de que la unidad se presente a los 2 minutos. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí, en el caso específico del municipio de Cabecera de La Romana, hay dos cuarteles del cuerpo bombero de La Romana y se necesita la construcción de otros organismos de socorro, otras instalaciones, para poder dar abasto, porque La Romana ha crecido demográficamente, su cantidad de habitantes, y por lo tanto se necesita de más instalaciones o cuerpos de bomberos en La Romana. Siempre tener a mano el teléfono del cuerpo de bomberos, enseñar a sus hijos los teléfonos de emergencia, pero además dar tiempo a que la unidad se presente. Ya puedo decir que está ahí.
Bueno, continuamos en esta transmisión en vivo. Ustedes pueden ver que hasta agua me ha caído. Aquí no puedo penetrar bastante porque no puedo poner la integridad física. Mi integridad física porque no estoy preparado como los bomberos para eso. No hace la labor periodística, pero sin afectar. Pero gracias a Dios, repetimos, gracias a Dios que nadie resultó afectado, ninguna persona, ni la señora, ni el joven de 16 años que habitan aquí esta vivienda, que ha sido siniestrada, un fuego que la comunidad ha atribuido, a un cortocircuito, a la inestabilidad del sistema eléctrico. En dicha vivienda reside Justina Herrera y un joven de 16 años. Vamos a cortar esta transmisión porque ya se ha dicho bastante sobre este incendio y ya hemos podido verificar que no hay personas afectadas en el mismo. Aquí en la calle Mayobanés, manzana 22, la casa número 68 del ensanche Quisqueya, donde los bomberos del cuerpo de bomberos, donde el personal del cuerpo de bomberos de La Romana, así como de la empresa Central Romana, también han estado trabajando con ahínco para enfrentar este incendio que se ha producido en la mañana de hoy. Franklin Cordero reportó desde el ensanche Quisqueya. Thank you.